Good evening, teacher. Good evening, Mayra. Welcome to this class. I'm just setting up some things here on my computer, okay? Okay, perfect. Okay, we're going to start with the class that we have to develop today. I have some information to you, and also we're going to be working on some specific exercises. And also, we're going to be working and listening and speaking. I have an activity for that. Here where I am, it's raining. I don't know if you can listen to me very well. So let me know. Nelson, so. So okay, just let me put this in this way. That way I think you can hear me better. Is it okay now? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha bien? Yes, teacher. Okay, thank you, Nelson. Well, before working on the exercises and also reviewing topics that we have to develop today, we're going to do an activity. Just let me send you the link. Okay. Can you please send a message to the WhatsApp group? I want to share a link, but I can find the chat. Can you please just send a message? You can say hello or something like that. Now, in WhatsApp, in the WhatsApp group, in the chat that we have in WhatsApp. Thing is, I have a lot of chats here in my phone, and I can find it. Tengo una gran lista de chats de otras cosas, y no puedo encontrar ahorita el chat, y quiero compartirles un enlace. No sé si pueden enviar un hola, un punto, cualquier cosa. Gracias, perfecto. Gracias, Jenny. Vale, ahí está el enlace. Ese enlace que tenemos ahí es una pequeña actividad. Vamos a iniciar con eso. Esta actividad es sobre prepositions. These prepositions, if you notice there, we're going to click on a star. And these prepositions are, get me just some. Okay. Les estaba comentando que aquí tenemos nosotros un pequeño ejercicio de preposiciones. Tiene 9 rondas, ¿ok? Muy probablemente no las terminemos todas. Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente practicar estas preposiciones en inglés.
Vamos a hacer uso del listening, así que van a, les voy a pedir pues que presten mucha atención a las indicaciones que se muestran en este ejercicio y también que identifiquemos cómo desarrollar el ejercicio, porque lastimosamente no puedo compartir mi pantalla sobre esta página web por cuestiones de derechos de autor. Pero sí les voy a pedir, pues es bastante interactivo, que identifiquen cómo resolverlo. En cada uno de ellos aparece una indicación. Por ejemplo, a mí me aparece, put a candle on the table. Lo que voy a hacer es arrastrar la imagen e ir siguiendo cada uno de los pasos que me va mostrando en la parte inferior. Lo dice... hablado, y también nosotros lo tenemos en una oración en la parte inferior. No sé si ya revisaron la página. Sí, no. Yes, teacher. Yes, perfecto, Nelson. Yes, ¿Los teacher. Demás? Yes, teacher. Va, excelente. Voy a compartirlo también aquí por el chat de Zoom, por si alguien pues no tiene acceso al WhatsApp web y lo quiere hacer en su página, perdón, en su computadora. Esta página web pues es bastante, bastante útil para nosotros poder trabajar diferentes temas. El que estamos trabajando ahora, les decía, es relacionado a las prepositions. Vaya, les voy a dar, ¿les parece si trabajamos 10 minutos en eso? Bueno, trabajemos 10 minutos. Luego vamos viendo si necesitamos más. ¿Ok? Ok. Put the picture up. Teacher. Excuse me. In working now. In on the exercise, or you are working something else? In my house. You're working in your house. Don't worry. Yeah. You can develop the activity later. Okay, do not worry. 20 minutes, teacher. Good.
Si terminan antes de los 10 minutos, me lo hacen saber, por favor. Antes de terminar, háganle una captura para que luego envíen la evidencia al grupo.
Okay, do you finish? Yes, no? Okay, if not, take a screenshot, just that, and send it to the WhatsApp group. Just take a screenshot, and we're going to start with that because we had to go through the topics that we have to develop today. Okay, I'm going to show you my screen right now. Just let me just verify if I can move something here. Okay, perfect. Check it out this. No. Pressure no. Okay. Check it out this. The use of would and also the use of the verb plus two plus verb, okay? We're going to see how does it work. What I want you, you can pay attention to this part because we're going to do a review and also we're going to be developing on an activity. This is one structure that the last time we were discussing about how we can request an invitation to someone, and also how we can answer to any request that someone else is asking us. Okay, just pay attention to this video, and then we are going to discuss this. Okay, this is just a review. Then we're going to move on. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples: I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb comma, but plus. Examples: I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Check it out. Okay, we're going to start reviewing this information, this grammar focus first. My apologies. Okay, give me just one. Well, you know, here we have the grammar focus. This is the use of would plus verb plus to plus verb. When do we use it? ¿Recuerdan cuando utilizamos nosotros esta estructura? Para invitaciones. Invitaciones, correcto. Okay. Nosotros tenemos una estructura aquí, en la cual simplemente se nos pregunta algo y nosotros podemos variar en una respuesta que en este caso puede ser un sí o puede ser un no. ¿Qué sucede entre las respuestas afirmativas y las respuestas negativas? ¿Qué les explicaba yo la semana pasada con las respuestas afirmativas y las respuestas negativas? Comienzan igual, pero pero la diferencia es que las negativas llevan el but y la excusa. Exacto, sí. Tenemos nosotros en las negativas excusas. Okay, lo vamos a llamar de esa forma, excusas, para dar una respuesta negativa. Ahora, en las afirmativas, simplemente nosotros, si se nos pregunta con would, contestamos con would. Y esa es una respuesta válida. Ahora,
Si nosotros queremos agregarle más información, nosotros lo podemos hacer. Ahí tenemos los ejemplos. Yes, I love to, thanks. Or, yes, I really like to go. Ahí tenemos nosotros opciones de cómo variar la respuesta, pero siempre manteniendo la misma esencia. Ahora, lo que sucede con las negative sentences, when we are going to answer with negative sentences, nosotros generalmente podemos utilizar la estructura I would like to, me gustaría, pero, y la excusa que nosotros mencionamos, ¿ok? Es una forma en la que nosotros podemos responder este tipo de request, este tipo de pregunta. Ahora, luego tenemos otra parte, que aquí ya nos muestra directamente unas fórmulas que nosotros debemos de seguir. Déjenme mostrarles. Un segundo. Equals I would. In order to accept an invitation, we need to. Aquí está. Vaya. In order to accept an invitation, okay, if we are going to answer in an affirmative way, this is the structure that we have to follow. Subject plus would plus verb plus to and plus verb. And at the end, he or she can add some complement or information. Okay. Examples that we have here. It says, I would like to go to her new house. I would like to go. Okay. ¿Cuál era la diferencia entre usar like and love? Que love es como el tope de lo que me gustaría hacer, pero like es cualquier cosa. Incluso I would like se puede usar en las negativas, pero I love, ¿no? Exactamente. Hola, perdón. Como que fuera otro nivel más intenso. Exactamente, sí. De hecho, ambas respuestas están en lo correcto. El love nosotros únicamente lo utilizamos cuando vamos a dar una respuesta afirmativa. La diferencia entre like y love rige en que like nosotros lo utilizamos para cualquier cosa, ¿ok? Y love lo utilizamos para cosas que son realmente especiales, ¿sí? O si nosotros le queremos dar un énfasis de importancia a la respuesta que nosotros vamos a proveer. ¿Ok? Bien. Ahora, así como nosotros tenemos, in the same way that we have a structure for accepting, we have another structure that follow this structure. Is... I would love to go. My apologies. This is for refusing. ¿Ok? Just take a look of this. ¿Ok? This is the same formula. Subject plus would plus where plus to. Plus where, but in this part we're going to add a comma. Okay, we can say I love to go to her house or to her new house, but I can't or I cannot. Okay, so simplemente lo que hacemos es complementar la información y después de complementar nosotros esa información, la respuesta que nosotros vamos a estar dando, podemos nosotros lanzar una respuesta negativa. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí me doy a entender? Yes, teacher. Yes, vale. Teacher. Va, excelente, porque allá vamos a hacer un par de ejercicios por ahí. Nos vamos a salir de esta página y nos vamos a dirigir al último lesson objective del section number 4. It says, in this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. Okay? In this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed.
Let's see what is this about. This is the reading exercise. Okay, this is the reading exercise. And it's about Christina Aguilera. And we have some instructions here, and it says, read the article, then number this sentence from one, first, in this case, first event, to eight, to, in this case, the last event. Bien. Aquí nosotros vamos a poner en práctica algo que se le conoce como scanning. ¿Saben qué es el scanning, ustedes? A ver, ¿quién sabe qué es un scanning? No. ¿Nadie? Ajá, Mayra, dígame. Como una biografía, quizás. Biografía. Una cronología, perdón. Una línea de tiempo. Ah, me disculpo. Vaya, les explico así brevemente qué es el scanning. El scanning es una estrategia que nosotros podemos poner en práctica en muchas ocasiones para buscar información específica, ¿sí? No se necesita, en este tipo de técnica, no se necesita tener conocimiento, digamos, de todo un ensayo, de todo de una historia, ¿sí? Escrita en este caso, porque esto únicamente aplica para cuando son cosas escritas. No es necesario todo el contexto, ¿ok? No es necesario leer toda la información que nosotros tenemos tal vez en algún... en algún, como les decía, una historia, un ensayo, cualquier cosa, ¿verdad? Pueden ser incluso periódicos. Bien. El scanning me permite a mí identificar información específica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo verifico esa información? Sencillo. Yo voy a ir a una oración. Probablemente esté contestando algo. Y lo primero, vamos a tomar como referencia esto. Lo primero que dice, she sings at the Winter Olympic Game. Vaya, ahora, poniendo en práctica el scanning, que es identificar información específica, ¿dónde tendríamos nosotros esa respuesta? Apliquemos el scanning en este ejercicio. Ahí lo tienen ustedes. Ya lo saben. Probablemente hasta ya desarrollaron el ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? Señora, para mi última. ¿Hola? En el penúltimo párrafo. Ajá. Cristina perdón. Sí, es que quiero hacerlo más It's grande. Number seven. Yes, vaya, number ya vamos seven. A ver. Vaya. Ahora sí, mucho mejor, creo. Aquí tenemos. Ah, la indicación, el ejercicio dice, número uno, she sings at the Winter Olympic Games. Who? Cristina Who? Aguilera. Cristina Aguilera. And this is number one, two, three. Seven. Seven, okay, perfect. So seven. Number seven. Second exercise. She's born in New York. Where do we find that? En la línea de tiempo, ¿dónde lo encontramos? One. Number one.
Number one. Okay, perfect. Okay, number three. She wins a Grammy for Beautiful. I say she wins a Grammy for Beautiful. What is the correct answer there? Number A. Number A. Number A. Okay. She records a song for a Disney movie. Who? It's five. Number five. Perfect. Number six. She travels around Japan. Number four. Just number four. We're going to verify that information later, okay? She works with Britney Spears. Number three. Just let me verify. Next one. She is on television for the first time. It's number two. Number two. And this one. She has her first very successful son. Which number one? Number six. Number? Which one? Six. Number six. Number. Okay, thank you. I'm going to submit this. Just give me 1 second. Okay, let's verify. Oh, we had 21.88. Where is the error? The last one. What's the mistake here? Number six. That's correct. Okay, there we have 25 of 25 points that we have already get easily. Bien, tenemos 25 puntos que los hemos obtenido de una manera fácil. Sí. Vaya, vamos a movernos un poco más ya a la sección número 5, ya introduciéndonos a la sección número 5. Solo denme un segundito. Okay, can you see my screen right now? Yes. Okay, thank you. The lesson objective that we have here, it says, tell me about your family. Okay, this is a big question. Tell me about your family. The lesson objective says, in this lesson, participants will be able to listen a conversation about families using FedEx Express. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I was telling you that in this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using present continuous. Apologies for the last what I said. Bien, vamos a hacer lo siguiente. En esta vamos a desarrollar una pequeña actividad. Voy a crear breakout rooms en parejas. Los voy a asignar de forma automática. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esas parejas, usted le va a contar un poquito sobre su familia a su compañero, ¿sí? No le cuente todo. Sí, no le voy a contar todo lo que sucede en la familia. No. Sino detalles así un poco
que puedan ser relevantes. Por ejemplo, pueden decirle ustedes a su compañero, fíjate que yo tengo un tío que es piloto, él trabaja en alguna aerolínea, cosas así. O que es contador, él está trabajando. Ustedes la mayoría de ustedes trabajan para el Ministerio de Hacienda. Pueden hablar un poco tal vez de familiares que tal vez tengan en otros puestos de trabajo del Ministerio de Hacienda, cosas así. ¿Sí? Ahora, ojo con esto. El compañero que esté escuchando debe prestar mucha atención a lo que su compañero está diciendo. ¿Sí? El que escucha debe poner mucha atención al compañero que está proveyéndole la información. ¿Por qué? Porque esa persona va a venir al main room y nos va a hablar un poco acerca de la familia de su compañero. ¿Sí? No me va a hablar acerca de su familia, me va a hablar acerca de lo que logró escuchar acerca de la familia de su compañero. Ahora, pueden tomar notas. En los breakout rooms les voy a pedir que por favor intentemos dar la información en inglés, no estemos utilizando español, porque he visto muchos que a veces se ponen a estar platicando, salen español, y así no vamos a practicar el inglés, ¿verdad? Así que les voy a pedir, vayan estructurando algo. ¿Qué le van a decir a sus compañeros? Vayan pensando, ¿qué es lo que quieren mencionar? Una vez terminado este ejercicio, regresamos a la sala principal y esa persona, ustedes deciden quién, nos va a contar acerca de la familia con quién estaba en el breakout room. ¿Me doy a entender lo que necesito para esta actividad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, excelente. Vamos a ello entonces. Los voy a crear ahorita mismo. ¿Cuántos somos ahorita? Somos 15, vaya, voy a crear 7. Vaya, tal vez un grupo queda de, sí, va, un grupo va a quedar de 3. Acepten la invitación ahorita y van a ser dirigidos a los breakout rooms. Hi, good evening. Hi, good evening. So, yeah. Okay. Lydia, I want to start. I want to begin. Voy a comenzar yo. Okay. I have a big family. I have a big family. I have 5 sisters and 2 brothers. I'm in the middle of them. I have 3 aunts and 1 uncle. I have a lot of cousins and a lot of nephews and nieces. I have a really, really big family. And I don't have children. What about you, Nidia? Okay, I have brothers. My family. How many? How many brothers? One brother. Three sisters. One brother and 3 sisters. And one is my twins, my sister's twins, como decir gemela.
Ah, you have a sister. Twin sister. My sister. Yes, three sisters, pero I one you, is my sister. You both? Yes. You have twins, a my twin. Mela. Uh-huh. Twins, uh-huh, my sister twin. Both of you are similar or not? Are like the same? No, so so. Yes, yes. Uh-huh. Both of you are identical or not? First. Sí. Y no listen. Ajá. Ajá, Julián. ¿Usamos? Tiene. Hola, Evelyn. Tiene micrófono apagado, Julián. Ah, sí. Aquí para con Evelyn, a ver qué sacamos de la conversación. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Vaya, recuerde, esta, solamente para aclarar, ¿verdad? Lo que van a hacer aquí no es una conversación, don William. Simplemente usted va a escuchar información de Evelyn sobre su familia y usted la va a exponer a los demás. ¿Qué fue lo que le lo que escuchó de la familia de Evelyn? ¿Qué es lo que usted puede mencionar? Puede tomar notas si gusta. Y luego simplemente pues las practicamos en el main room. Ah, pero las damas primero, teacher, ahí. No, claro, por supuesto. Vaya, está bien. Ok, Evelyn. Bueno, bueno. Los vemos en un ratito. Está bien, okay. Teacher. Entonces. Nice to meet you, Nelson. Nice to meet you, Mayra. Bye. Hello. Hello. How are you? No, not yet. ¿Cómo vamos? Ah, that's good. Ah, oh, you're good? Okay, perfect. Do you finish? Yes. Yes. Okay, excellent. So we're going back to the main room. You can go there and wait there because we're going to develop this activity in just a few minutes. Okay? Okay. Yes. Okay. Estamos en el grupo Nova. Ya no, pero yo pensé que de un solo nos sacaron. Hola, hola. Ahora sí me escuchan. Mucho mejor, va. Yes. Y estaba hablando y tenía el micrófono apagado, mis disculpas. Bien, estábamos verificando pues en alguno de los breakout rooms y vi que estaban muchos de ustedes practicando, hablando en inglés, cosa que es muy, muy, muy bueno. ¿Ok? Vamos a trabajar ahorita nosotros en el ejercicio que yo les había mencionado anteriormente. Vamos a ver qué escuchamos de nuestro compañero o compañera. A ver, ¿quién? ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Vaya, Mayra. Ok, go ahead. My compañero, ¿cómo es? Perdón. My classmate is Nelson. He working in Corte Suprema de Justicia. He has three sisters. One sister life in Canada. Other sister is physiotherapeuta, no sé cómo se dice. And other sister is engineering. Y your father is militar. He has wife. He has one children.
7 years old and has one dose. Okay. Okay, that's all. Right? Yes. Okay, perfect, perfect. Okay, very good. Nice to listen about your family, Nelson. Thank you. Bien, veamos. Tiene levantada la mano Nidia. Yes, teacher. Okay, go ahead. I'm listening. Your family, his family, the Arabic. His big family, two brothers, four sisters. Yes. Mm-hmm. Three aunts, four uncles, and two children. He's also so big family. Oh, no more. That's all. Okay, perfect. Perfect, perfect. Very good. Nice to see you. Nice to listen about Mr. Erwin. There was someone, let me verify who was. Ingrid, do you raise your hand? ¿Quién tiene levantada la mano? No lo pudo visualizar. Hello? La tuve levantada. Okay. Okay. The family of my parent Tatiana. Tatiana's family is made up of sister and uncle. What is Blick Jr. And her aunt was is the teacher. She has many cousins where are studying kindergarten. And grandfather are working like agri. Mm-hmm. Okay, ¿fue solo a mí o se cortó? Se cortó, teacher, ya no se le escuchó nada. Ah, vaya, vaya, perfecto. Ah, dice que está viviendo, vaya, perfecto. Sí, no se preocupe. No se preocupe, igual aquí se está lloviendo bastante fuerte y pues eso afecta muchísimo la conexión de internet. Vía, ¿quién era? A don Elmer, parece ser, que tenía levantada la mano. ¿Está listo para participar? Yes, teacher. Ok, mister, go ahead. Ok. In this moment, it's raining here. Yeah. Yes. Okay. Here in the Sultan is raining. Sword. Bastante, yes, bastante. Yes, teacher. This también. My partner is Melvin Mejia. Okay. Your family are very bakery. They live in San Francisco, Botera, Morazán. He have three members. Your parents are friendly. Only that, teacher. Only that. Okay, very good. Someone else? Nadie más? Vaya, si nadie más va a participar, vamos a ver, Maritza. ¿Qué tal, Marixa? Good. Okay, nice. So, okay. You raise your hand. Okay, go ahead and let us know about the family of your partner. Okay, my classmates are where? Vidal and Roberto. Okay. Vidal live in San Salvador with his wife and three sons. The first song
is 21 years old. The second, the 19 years old. The third, 17 years old. The mother's Vidal live near Vidal. Roberto lives with his family. Okay, very good. Only that. Okay, perfect. Perfect, man. Bien. Hemos llegado, vamos a continuar esta actividad el día de mañana, así que los que no han pasado, por favor, practiquen lo que mañana yo les pregunto. ¿Ok? Bien, vamos a dejar estos tres minutitos porque les quiero preguntar, chicos, ¿cómo van con la plataforma? ¿Ya la terminaron? Okay, bye. Levante la mano quienes ya la terminaron. Completamente, por lo menos el 80%. Pueden hacer uso del icono del Zoom. Vamos a ver, Eravin, Jenny, Melvin, Mayra, Ingrid, ¿qué más? Me falta el examen final, teacher. Le hace falta, vaya, perfecto. Intente trabajarlo en esta semana, ¿sí? Vaya, ¿por qué les pregunto esto? Porque ya estamos pues prácticamente en la recta final de lo que corresponde a este curso. Ya esta fecha pues ya deberíamos de tener el 80% por lo menos en nuestro porcentaje de la tabla que les muestra en la plataforma de online inglescorporativo.net. ¿Ok? Bien. Si no lo ha terminado y tiene problemas, escríbame, ¿ok? O escriba al grupo y alguien, pues, de ustedes tal vez conoce la respuesta y le puede contestar a la brevedad posible. Pero sí necesito que verifiquemos que todos los ejercicios estén resueltos. Luego, sí me gustaría saber qué tal están sintiendo las clases. Si hay algo que debamos mejorar, hay algo que ustedes quieran incluir como una actividad o algo en lo que digan ustedes, con esto puedo practicar más. Ajá, sugerencias, no hay dudas. Teacher, sí. Teacher, piense que yo no he podido terminar la plataforma al 100%. Porque me faltan unos ejercicios, pero es que algunos no los entiendo bien. Mándelos al grupo. Ajá, lo voy a buscar. Ajá, eso voy a hacer, lo voy a buscar y lo voy a mandar al grupo para ver si me echan la manita. Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí hay muchos. ¿Hasta cuándo terminan las clases? Terminan este próximo jueves. Llevamos 16 clases, si no me equivoco, hasta la fecha del jueves. De esta semana. Sería como 20. Déjeme ver. Voy a revisar el calendario para darle. El 23. 23 sería. Sería la última clase que tendríamos. ¿Ok? Bien. Ahora, para la plataforma, ustedes iban a necesitar tener la lista antes de esa fecha. ¿Ok? Antes del 23. Porque les van a estar enviando mensajes de recordatorio que tienen que cumplir pues, con el 80% de su el 80% de su nota final. ¿Okay? Así que por favor, vuelvo y repito, si tienen dudas, envíenlas al grupo. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Nadie? Vaya. Bien, entonces nos estaríamos viendo para el día de mañana todas las personas que hicieron falta de pasar, que yo los tengo por aquí. De hecho, voy a hacer una captura de quienes estuvieron aquí y no participaron. Y el día de mañana los voy llamando uno por uno. Así que prepárense, ¿sí? Bien. Ok. Feliz noche, bendiciones a todos, cuídense.
Okay, bye. Good night. I see you. Good night, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Teacher. Dígame. Bye. Ah, perdón. Buenas noches, Mayra. Cuídese. Bye.